Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues que bien, aquí les quería mostrar en este video cómo se corre la mezcla y cómo se pega el bloque ya cuando va uno a alto, que ya no lo puede agarrar con una sola mano. Nosotros lo agarramos con una mano cuando va abajo, pero este ya va más arriba, ya se agarra con las dos manos. Les quería mostrarles cómo lo pegamos nosotros, cómo se hace. Es fácil, no es difícil. Ya cuando está en una mano se puede emboquear de diferente, ya cuando está alto se puede emboquear de diferente forma. Se puede emboquear en la mano, se pega así. Lo importante es buscar los hilos estos de aquí. Que esto nos quede parejo de aquí, y ya el hilo se busca ya después, cuando ya viste que aquí está parejo, se busca el hilo, más que te borne y ahí está. Ya puede quedar, porque se busca el hilo del bloque este y el hilo quede así esquinado, quiere decir que el bloque está derecho. Ya para emboquillar, emboquilla así, aquí. El bloque lo tienes que agarrar con dos manos, ya está alto, y así. Siempre estás aquí, lo de abajo, aquí. Buscas aquí y luego buscas el hilo. El hilo. Aquí. Ahí está. Pero no es complicado, simplemente es saber cómo ponerlo. En el otro video anterior mostré cómo se hacía abajo cuando tienes, no está alto, pero aquí como ya está alto tienes que utilizar las dos manos, pero siempre se usa este filo, el filo de aquí, el hilo, y ahí está. Y como no es nada difícil, está un poco pesado, pero con dos manos lo puede ir muy bien. La mezcla igual se sacude para que quede pegada, cuando le hagas así no se te caiga de la cuchara. Ahí se puede ver porque estamos pegando bloque aquí en este lugar y está lleno de agua abajo, andamos arriba de una tabla para pegar y no se puede. Bueno, ahí quería mostrarles nomás cómo se pegaba. Este quedó un poquito bajo, pero lo voy a acomodar, pero así se pega el bloque, a la altura así se agarra, y estos hilos son los que se buscan. Está lleno de agua aquí donde vamos pegando, estamos pegando ahí los bloques, ya que está bien lleno de agua. Estamos sobre una tabla para poder pegar los bloques, tenemos que terminar esto. Por eso estamos entre el agua.